Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a las sesiones de la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico. Mi nombre es Alejandro Hernández García y junto con mi compañero Rafael Estrada y con el equipo de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística de del Fideicomiso Centro Histórico, transmitiendo desde Brasil 74, aquí en La Lagunilla, queremos darles la bienvenida a esta nuestra penúltima sesión del módulo de habitabilidad que hemos propuesto. Todavía tendremos una sesión más, no lo olviden, con la doctora Alejandra el próximo martes, que será cuando podamos contar con la participación de muchos de ustedes, seguramente platicándonos sus ejercicios y las propuestas respecto al mapeo que estamos ejercitando en estas sesiones. El día de hoy, bueno, para empezar, les queremos invitar de nueva cuenta a que no se les olvide, los jueves estamos teniendo una activación en la Plaza Santa Catarina con cine. Entonces, acérquense a las redes sociales, al Twitter y al Facebook del Fideicomiso para que puedan conocer nuestra cartelera completa y puedan seguirnos en nuestras proyecciones. Tenemos carpita por la lluvia, no se preocupen. Por un lado, por el otro, el día de hoy queremos terminar de platicarles aquello que dejamos inconcluso, que fue la charla sobre uno de los barrios que conformaban la ciudad de Tenochtitlan, que es el barrio de Atzacoalco. ¿Se acuerdan que habíamos dejado trunca esa historia? Y entonces, aprovechando un poco todo lo que ya se ha platicado acerca de la forma en que se puede analizar o ver con un mapa o con el ejercicio de mapeo las ciudades del mundo y las ciudades por sus habitantes, ahora queremos hacer un pequeño ejercicio de mapeo histórico, se los quiero ofrecer yo porque el ejercicio es historiar. Entonces queremos hacer algunos apuntes, ni por equivocaciones, la historia completa de la plaza de Atzacoalco y con ello ir planteando algunas notas acerca de quién y cómo ha habitado ese barrio a lo largo de la historia. Esa es la intención el día de hoy. Para ello les presentaremos un pequeño carrusel de diapositivas, una parte ustedes ya la habían visto, y vamos a ir haciendo algunas inferencias respecto al espacio y para aquellos que lo conozcan, que tengan la oportunidad de pasar por ahí constantemente, que lo hayan conocido en otros ayeres, o que por el día de hoy pues, tengan que caminar la zona, mucho les agradeceremos, nos vayan ayudando con alguna pequeña serie de recuerdos, de memorias al respecto para poder ir haciendo un poquito el mapa histórico de la habitabilidad en Atzacoalco. Para ello entonces, quisiera primero arrancar con otro fragmentito de este libro, Patrimonio Histórico y Tugurios, de Víctor Delgadillo. En la página 446 nos comenta lo siguiente: proyectos y programas de recuperación del centro histórico. En el transcurso del siglo XX, el centro histórico ha sido objeto de grandes proyectos y de acciones puntuales de modernización urbana y arquitectónica y de rescate en su patrimonio. Algunos de ellos realizados en el marco de políticas más amplias que han pretendido mantener el funcionamiento de la ciudad. Entre ellos, se pueden mencionar, primero, el proyecto de Obregón Santa Cilia para ampliar en diagonal la avenida Chapultepec hasta el Zócalo, 1915. Segundo, el plano regulador de Carlos Contreras que delimitaba una zona gubernativa, en cuyo interior se ampliaba y abrían nuevas avenidas, esto para 1933. Tercero, la planificación para la zona del centro, que pretendía solucionar los problemas del tráfico vehicular entre 1950 y 1952. Cuarto, un proyecto de desconcentración que preveía el desplazamiento de terminales de autobuses foráneos y de la central de abasto y el ensanchamiento de las calles de Tacuba y Guatemala.
para 1969. Afortunadamente no se hizo, porque si no hubiéramos perdido todo el patrimonio de dos calles importantísimas, las dos más antiguas de la ciudad de Santa Cruz de Guatemala. Y quinto, el proyecto de renovación urbana, realizado por el Instituto Nacional de Vivienda, que proponía el reemplazo de tugurios por modernos edificios agrupados en supermanzanas. Este proyecto para 1970. En el marco de los proyectos señalados, y a veces varias décadas después, se abren o ensanchan algunas calles: San Juan de Letrán, Venezuela, Palma Norte, López y Dolores en 1933, 20 de noviembre en 1936. ¿Ya no lo oyen? ¿Se escucha perfecto? Ok. Izasaga, Arcos de Belén y Pino Suárez en 1950. Ampliación Paseo de la Reforma entre el 60 y el 64. Y la construcción de los ejes viales en 1978. Una constante del centro histórico ha sido un proceso constante de sustitución y edilicia que en las tres últimas décadas se ha amortiguado con el fortalecimiento de la legislación sobre el patrimonio cultural. De 786 monumentos históricos declarados en 1934, 422 habían sido demolidos tres décadas después. Además, la mayor parte de los edificios del perímetro A del centro histórico, el 63.69%, son o fueron transformados en el siglo XX. Propiamente, las iniciativas de conservación y rescate del patrimonio urbano arquitectónico se remontan a la década de 1960. Les repito, rapidísimo, se llama Patrimonio Histórico y Tugurios, las políticas habitacionales y de recuperación de los centros históricos de Buenos Aires, Ciudad de México y Quito. El autor es Víctor Delgadillo, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en, ahora les digo de qué año es, 2011. Entonces, muy probablemente todavía lo puedan encontrar en librerías. El día de hoy, arrancando boca con esto, queríamos presentarles, y ahora sí vamos a intentar proyectar. Ahí lo tengo. Ya lo estamos viendo. Un segundito nada más para verlo. Ahora sí. Bien, con estas notas en la cabeza queremos platicarles de uno de los barrios más intensos e interesantes de esta ciudad, que es aquel que se encuentra en el límite norte hacia el oriente de la Ciudad de México. Lo que hoy ubicamos entre el Carmen, el eje 1 norte, más o menos el anillo de circunvalación, hasta la calle de José Joaquín Herrera, inclusive hasta el Loreto, más o menos esto sería el epicentro del barrio de Atzacoalco, que a su vez estaba dividido en una pequeña serie de calpulls. Como ustedes recordarán, la Ciudad de México es fundada con un sentido primero defensivo, después otro mitológico, y también con un sentido práctico. Aquí, como les decía, la ciudad tiene esta mancha, los alrededores tienen una serie de estructuras que ayudan a nivelar los cinco lagos y su comunicación intensa, junto con la crecida o decrecida del muy cercano y caudaloso río Cuautitlán. Este río, en tiempos de crecida, se ensanchaba y se salía de madre, entonces se inundaba una serie de llanos y alteraba el nivel del lago de Texcoco, lo cual inmediatamente provocaba daños en Tenochtitlán y en Tlatelolco. Entonces, entre los tlatelolcas, los tenochcas y los texcocanos, lograron al generar el famoso barradón de San Lázaro y otra serie de compuertas y de divisiones dentro del agua que les permitían no solo navegar, sino también mantener los niveles para evitar catástrofes. Y ese era en parte
el espacio geográfico que ocupaba Atzacoalco. Sin embargo, a Atzacoalco, por ser el espacio de las compuertas y donde se regula el agua, que es más o menos lo que significa, se le llamó a ambas riberas. Entonces hay un Atzacoalco y Nuevo Atzacoalco muy cerca de la Villa de Guadalupe y San Sebastián Atzacoalco en la capital mexica, ambos conectados por esta serie de estructuras o infraestructuras para contener o para nivelar el agua, que le daban el nombre de la compuerta del agua al barrio de Atzacoalco. Cuando esta serie de estructuras se ven dañadas por la guerra de 1519-1521, el nivel del agua empieza a alterarse, empieza a tener otros comportamientos, ya no es recuperada toda esa obra de ingeniería hidráulica de México, y entonces pues vamos a tener una serie de graves problemas desde más o menos 1555 hasta el día de hoy. Esto entonces nos ayuda a entender el punto exacto en el que se encontraba Tzacuarpi, porque fue uno de los menos poblados respecto a los otros cuatro, a los otros tres que conformaban la ciudad. Los que estuvieron más poblados fueron Teopan y Moyotla, San Juan. Okay, aquí tenemos las dos riberas, justo el que está, la villa es el número B, la letra A es San Sebastián, Santiago de Atzacoalco, y San Sebastián es el que está aquí a unos pasos en José Joaquín Herrera. Aquí tienen el códice mendocino, una división creada de manera digital respecto a la ciudad, con cuatro colores, y ahí identifican con el más claro y por lo tanto uno de los más pequeños, Atzacoalco. Sin embargo, Atzacoalco tendría una vida difícil por ser la compuerta, pero también muy cercana al comercio de Tlatelolco. Está inmediatamente pegado, colindaba, y eso generaría siempre interacciones muy interesantes con la ciudad de Tlatelolco. Y lo que tenemos en la ilustración de la imagen inferior derecha es un plano de una casa de este barrio de Atzacoalco, transcrita en el siglo XVI por un pleito de tierras, y se encuentra en el Archivo General de la Nación. Es básicamente el partido arquitectónico de algunas de las casas de los barrios del Gran Calpulí de Atzacoalco. Los cuatro barrios que componían el Campan, Tomatlán, Zacatlán, Huatlán y Zahualtonco, más o menos los pueblos y las estancias sujetas de los diferentes barrios, aquí en una tabla resumida de las investigaciones del doctor Alfonso Caso. Otros dos planos de diferentes partidos arquitectónicos de este mismo barrio, ya para 1571 y 1572. Estas son de las pocas cuentas que nos quedan de cómo era más o menos cada casa de este barrio. Y en estos partidos arquitectónicos vemos la sencillez de los muros, el acceso por una sola puerta hacia una gran pieza rectangular donde ya se dividían el interior los espacios para habitación, para dormir, para comer, para trabajar, y patios que daban comunicación, y luego el exterior, algunos inclusive incluían sus chambas dentro del terreno. La población no era la más grande de los cuatro barrios de Tenochtitlan, pero siempre estuvo confundida con las densidades poblacionales de Tlatelolco. Para la época virreinal, a los cuatro campas les otorgan cuatro parroquias, en este caso quedó la parroquia del mártir San Sebastián, que casualmente tiene mucho que ver con las deidades descarnadas del mundo mexica, que son asociadas o heridas, y que además implican la idea de la curación o del cuidado del otro. Entonces, en San Sebastián se llegará a generar una casa cural muy grande. Aquí vemos el terreno en 1737 en un mapa. Y el atriecito es el rectángulo que se encuentra al frente. Y donde están los árboles a un lado del campanario, ahí estaría la casa cural y un espacio que llegó a ocuparse como hospital en el sentido más comunitario de la palabra. Un espacio en donde iban a curarse y a encontrarse en la asamblea pública los indígenas de la zona. Y el primer evangelizador de la zona fue la orden franciscana. Muy poco tiempo después se le entregan
a la orden carmelita, que como ya construía su convento del Carmen, en cuanto lo terminó, entregó la parroquia, luego se la dieron a los agustinos y después terminaría en manos del clero secular. Este es el Templo del Carmen, otro de los monumentos más reconocidos del barrio. Al día de hoy, de todo esto no queda nada, fue destruido por completo el convento, solo queda una de las iglesias que había en el conjunto, la que actualmente llamamos la iglesia del Carmen, era el tercer orden. La original era mucho más grande y se había echado por tierra a principios del siglo XIX para construir una más elegantona, pero pues después viene la Revolución de Independencia y luego los demás problemas políticos y económicos del país, y los carmelitas se quedaron sin su iglesiota y adaptaron la que tenían. El día de hoy, este espacio está prácticamente perdido y ahora tenemos un poco de... El número 15 es el de San Sebastián, en el tiempo de 1918, hasta el Salomo, que se exhibió en 2017 en el Museo de la Ciudad de México. Es en particular también el atrio y la parte de San Sebastián, probablemente en ese atrio, donde el siglo XVIII y XIX, con diferentes casonadas de viruela, de otras pestes. Te escuchas como holograma. Ahora sí, nos seguimos. No, sigues igual. Ahora sí. Ya. Gracias. Entonces es el coloquio. Perdón, lo voy a tener. Ok. Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Este número 15, entonces, es la misma parroquia, pero ya para el siglo XVIII, que ya tiene una dinámica muy intensa, el barrio ha sido lo suficiente. Sigue escuchándose cortado. Ok, a ver, vamos a probar una cosa. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Vuelve a hablar? ¿Ahí nos estamos escuchando bien? Perfecto. No, sigue igual cortado de repente. Ok, a ver, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿ahí estamos bien o se sigue interrumpiendo? Se sigue interrumpiendo. Híjole, vamos a intentar. A ver, permítanos un segundito, vamos a hacer un mapa electrónico. Ahí, a ver. Pero y aparte, como que no sé si es la señal, que no está tan... Ahí nos seguimos escuchando bien o todavía estamos entrecortados. Ya se escucha bien. Perfecto. Sí, ya se escucha mejor. Sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Creo que ya logramos mejorar un poco la calidad. Seguimos platicando entonces. La parroquia de San Sebastián para el siglo XVIII y XIX también ya se vuelve un punto muy conflictivo por los problemas del Campo Santo. El panteón se ve muy saturado y se origina al centro del panteón un crematorio para que también pueda darle cabida a los cadáveres de las personas que morían por docenas durante los picos de las epidemias. Entonces, este sería otro de los patrimonios que quedaría al día de hoy en el espacio público, el famoso crematorio de San Sebastián. No lo confundamos con la capilla de los muertos, que era la de Santa Lucía en la plaza de Huepopan. Esa tiene otra historia. Aquí tenemos otro mapa.
Y una noticia muy interesante que nos arroja la historiadora ya fallecida Clementina Díaz de Obando. Se anunciaba para 1801 la venta de dos casas, una en la calle de Cocheras, que hoy es la calle de República de Colombia, valuada en 3.100 pesos, y otra en la plazuela del barrio de San Sebastián en 225 pesos. La nota la recojo seguramente porque habría una diferencia de la propia construcción, los materiales, la extensión, la nobleza del edificio, pero también para que puedan darse cuenta que valía más una casa construida cerca de Santo Domingo que una cerca de San Sebastián Atzacoalco. Así era más o menos la plusvalía del terreno para 1801. Aquí la tenemos en un mapa de 1803, casi contemporáneo a la noticia, y alcanzan a ver la parroquia de San Sebastián, el Carmen, y en este plano es todavía más claro ver algunos caserones en azul, otras delimitaciones solamente en blanco, pero lo que queda después de que termina el trazo de la ciudad con las dos acequias es una zona ya de cosecha. La ciudad terminaba en este barrio de El Carmen y San Sebastián. Y entonces, aquí me voy a permitir leerles brevemente el texto de el gran cronista José María Marroqui. En su libro La Ciudad de México, nos dice de los barrios del Carmen y San Sebastián. Esos barrios no son ni la sombra de lo que fueron en el siglo XVII, es decir, uno después de la conquista. En las partes más retiradas de los barrios, no ha quedado ninguna de las cuatro cosas bellas que dijo Thomas Gage había en México: mujeres, trajes, caballos y calles. No había nada de esto digno de visitarse por conservar algo notable. Son únicamente las iglesias donde suele encontrarse algún vistoso cuadro. Hay uno que otro mercado de segundo orden o formado en las callejuelas o esquinas. Nada artístico, nada bello adorna los suburbios de la capital por el norte y mucho menos por el oriente. Ruinas, bazares con muebles viejos y fierros oxidados, pulquerías y tiendas de pobre aspecto es lo único que por aquellos barrios se encuentra. Uno que otro teatro de orden inferior, corrales para maromas y ningún paseo, ni alameda donde puedan reunirse alguna vez los vecinos. En las accesorias y en los cuartos interiores de las casas de vecindad habitan porción de artesanos ya construyendo zapatos, sentados sobre banquillos alrededor de una mesita, ya tejiendo o dedicados a otras artes. Mesones de aspecto triste con cuartos inmuebles, figones en que es notable el desaseo, barberías que parecen haber conservado el aspecto y la importancia que en los siglos pasados. En ellas se ve sobre una mesa de figura ovalada, arriba de la cual hay un espejo cubierto con tartalana de color de rosa, los utensilios brillantes del maestro. Este era un barrio entonces de artesanos con construcciones condicionadas a la realidad socioeconómica del barrio, y por lo tanto, pues el cronista acostumbrado a hablar de grandes casas y a hablar de hitos en espacios de la ciudad, pues esto no le ofrecía ningún interés. Y nos deja un relato muy descarnado, eso sí, de los habitantes de este barrio. En particular, me encantaría leer la nota que da aquí, ¿dónde está? De las costureras. Ah, bueno, aquí hay otra cosa interesante. Habitan en las casas, en estas casas de San Sebastián Atzacoalco, menos lejanas de este y otros barrios, los pobres cómicos de la legua, actrices y actores de la calle. Salidos de la clase media, afectos a las pastorelas, coloquios y dramas tremebundos, individuos que carecen de modales delicados, en los que no hay conocimiento alguno del idioma y que por medio de gritos pretenden caracterizar sus papeles. Estos actores que a veces se presentan en el Teatro de Alcinas o en el de Merced Morales, se cree que han nacido para el arte y esperan ceñirse la frente con puñados de laureles. El espectáculo callejero era también visto, pues, muy denostado por la moral de principios del siglo XX,
y entonces era parte tanto el espacio público como el espacio privado, como la moral y las actitudes de los vecinos, un todo. El Arrabal, por tanto, es el sitio donde se dan las mayores tragedias y las mayores desgracias, porque la pobreza y el abandono y la flojera son muchos. Ya después veríamos que los procesos que empobrecieron a la población durante el porfiriato no necesariamente eran su falta de trabajo o sus ganas de desempeñarse y salir adelante. Eran unas terribles condiciones laborales las que los condenaban hasta la miseria. ¿Cuáles eran los oficios que se llevaban a cabo en este barrio? Híjole, ahí les va la lista. Plateros, joyeros, confiteros, reposteros, licoreros, cereros, impresores, grabadores, albañiles, alitreros, relojeros, lentejueleros, sedaceros, areteros, alfombreros, artilleros, jicareros, tiranteros, bizcocheros, dulceros, pasteleros, veleros, litógrafos, papeleros, adoberos, canteros, botoneros, colchoneros, puleros, albaileros, canasteros, maquineros, peineros, paragüeros, pureros, armilleros, escarchadores, picadores, ladrilleros, encuadernadores, horneros, cerveceros y panaderos. Recordemos que estaba muy, muy cerca, es exactamente en la esquina que hoy ofrece República de Brasil con el eje 1 Norte, estuvo ahí el estanco de tabaco durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que este estanco se muda a la Ciudadela, al edificio que conocemos como la Biblioteca de México. Entonces, todo este barrio estaba ampliamente poblado por una gran gama de obreros, de personas de clase, como ya nos indica Rivera Cambas, media y pobre. Y esto también se reflejará en, por ejemplo, las sociedades religiosas. Las cofradías que se daban cita en el templo de San Sebastián y que lo levantaron fueron las cofradías de cocheros, los que rentaban sus coches y sus caballos y su tiempo para llevar a la gente, el Didi Uber de la época, digamos, ¿no? Entonces, dejaba tanto dinero que ellos pudieron mejorar las condiciones de la parroquia hasta el siglo XIX, que desaparece tanto el oficio como la sociedad religiosa que se daba cita en la iglesia. Así vamos aquí a esta hermosísima ilustración tomada desde lo que hoy es el pasaje Florida. El pasaje comercial Florida es que está hasta el fondo de la Plaza Torres Quintero, y lo que estaría al centro, ya aislado, sería el nuevo crematorio. Está la fachada del templo. Al fondo vemos, al fondo superior izquierdo, está la cúpula de Loreto, y más al fondo seguiría Jesús María, el convento de Jesús María. De frente tenemos la parroquia de San Sebastián Atzacualco. A la izquierda tenemos la puerta que todavía está en pie de la casa parroquial, que les decía que servía como espacio comunitario, hospital. La barda del Camposanto, que correspondería a lo que hoy es la calle de José Joaquín Herrera, y esta pieza circular con un murete alto sería el crematorio reformado en el siglo XIX, que el día de hoy está sepultado por el jardín de la plaza, pero ahí se cremaron docenas de cadáveres durante las diferentes pestes del siglo XIX. Aquí viene un poquito la historia esta que les comentaba, pasa de los franciscanos a los carmelitas, de los carmelitas a los agustinos, y al final fue secularizada. Aquí tenemos un poco más, esto es la nave larga del templo con sus travesaños, es una de las pocas iglesias del centro que conserva su techo plano. Los techos de bóvedas ya son más contemporáneos, son del siglo XVIII en adelante, y el patio cuadrangular que da paso a la casa cural privada, que antes fuera el espacio, tanto casa cural como espacio comunitario para el barrio, los barrios de San Sebastián, y la portada que tienen a su derecha. Este es el interior del templo, un templo muy sencillo, como podrán ustedes ver, los materiales todavía asoman, sin embargo, ahí se encuentra una pieza espectacular, impresionante, es este púlpito. Aquí les tenemos un diagrama en la parte superior, en el extremo derecho un detalle de la ilustración, y en el extremo izquierdo el púlpito en su sitio actual, digamos. La laminita que aparece aquí detrás del cuadro, que se ve bastante mal gracias a mi mala fotografía, es una lámina que se sabe una vecina de la calle Rodríguez Puebla, indígena, cuando ella muere,
se origina un milagro con esta imagen del Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen, y desde entonces se lleva con procesión al Templo de San Sebastián como milagro patente del propio santo. Y desde entonces hasta la fecha sigue ese cuadro ahí, espero que no se lo hayan robado. Del patrimonio del templo también tenemos esta espléndida pintura muy maltratada de Santa Rosa de Lima, y si mal no recuerdo es Santa Gertrudis la Magna ante la Virgen del Carmen de Guatemala, que es la que lleva este sombrero tricornio. La pintura, cuando ya la fotografié en 2010, estaba en este estado, espero que esté en mejor estado. De los escasos monumentos funerarios elegantes que guardan partes de la nave de la iglesia, tenemos este de la familia Álvarez de la Cadena, con todo su adorno y accesorios de mármol. Otra de las grandes construcciones, esta es la iglesia del Carmen original, la que tenemos ahorita es la que está aquí al ladito. Esta era la gran escalera. Y el patio de enfrente, que es ahora la plaza del estudiante, que ya está prácticamente perdida. También muy cerca, en la continuación de Perú, en la calle de Apartado, está la Casa de Moneda y Apartado de Loa, que el día de hoy es el Museo de Numismática, centrado sobre República de Bolivia. De la parroquia también nos queda, como memoria, esta pequeña colección de rudimentos de canto llano para los niños que ocurren a las escuelas parroquiales, que los ofrece el cura párroco de San Sebastián en 1897. Y en el itinerario parroquial del Arzobispado de México de 1890, ahí es donde también se dan noticias de la capilla de San Sebastián, muy cercana a la acequia de Tezontlali, que es ahora el G1 Norte. Este es para el siglo XIX el espacio que abarca el barrio, la parroquia de San Sebastián, es el Zócalo del Empedradillo, y hacia las afueras ya tenemos lo que queda de la ciudad y las garitas, que serían en este caso la que da por Peralvillo, y que es la garita de Peralvillo, que ahora es el Museo Indígena en Prolongación Reforma. Otro detalle de la esquina de este barrio, aquí están las dos iglesias, esta es la Plaza San Sebastián, aquí está el Carmen, aquí está la parroquia, y todo lo demás es las afueras de la ciudad. De manera que solamente estos planos tienen lotificadas, digamos, las manzanas construidas con cantera, con materiales perecederos. Todo lo demás ya no aparece aquí, y eran arrabales de palos y piedras. La plaza tiene una torre muy singular, y esa historia se las contamos en este momento. La plaza sirvió como sede del Observatorio Popular Francisco Díaz Covarrubias para 1905. Tenían esta casetita que ustedes ven a su derecha, esta casetita hexagonal que se mandó a colocar, y en ella se abrían las ventanas superiores y la parte inferior para poder dejar pasar a la gente y conocer el firmamento gracias a los telescopios que poseían. Los hermanos Jesús y José María Medina eran los encargados del Observatorio Popular Francisco Díaz Covarrubias, que tenía por finalidad popularizar la astronomía. La nota también indica que los telescopios fueron reparados en más de una ocasión en el observatorio de Tacubaya. Para 1906, el urbanista polaco Maurice Urbanowicz desaparece el atrio, desaparece el camposanto y desaparece el crematorio, y origina una plaza que incluye el frente, el atrio, el camposanto, el crematorio, y además este espacio que quedaría hacia el fondo de lo que ahora es el pasaje Florida. Y en medio se construiría una torre, que sería esta torre del reloj. Aquí está narrada con un relato de ficción, producto de la imaginación de Amaya Larrucea Garritz, y nos lo cuenta así: a este reloj se refería don José. Así que me quedé mirándolo un rato. Después supe que era un reloj oficial que impedía eso de que llegué a tiempo. Vaya usted a ver la hora a catedral, porque era el único reloj público de la ciudad. No a todos les había gustado que pusieran estos relojes, porque antes a nadie se le preocupaba eso de la puntualidad. Pero ya ni modo, al menos este estaba colocado en una bonita torre que me despertaba las ganas de subir. El mecanismo desaparecería para mediados del siglo XX y se perdería el funcionamiento de la torre de reloj oficial que hubo en la plaza de San Sebastián. Aquí hay unas fotografías que se publicaron en la revista Life,
de los 60s, del estado de la torre, la plaza y la ocupación. Aquí lo que tenemos es un momento de esparcimiento antes de que la gente pueda pasar a conocer la matiné del Cine Florida. Este es el Cine Florida. El Cine Florida estaba al final de la plaza, era una de las butaquerías más grandes de Latinoamérica y muy rápidamente cayó en deterioro sus instalaciones. Sin embargo, el cine operó por más de 40 años, a pesar de sus malas condiciones, puesto que era una de las salas más grandes de la Ciudad de México y era la que tenía la mayor capacidad y por lo tanto la que ofrecía mayores sitios a la mayor cantidad de gente pobre, porque estaba en uno de los barrios pobres. Y se había quemado y en el 85 había sido cerrado por los daños. Y en el 88 se vuelve a quemar y es la nota que aquí traemos de El Universal. El fuego se inició después de las 14 horas. Para sofocarlo se requirieron 40 bomberos y después de eso el hueco del edificio quedó abandonado. Al día de hoy es un pasaje comercial que le da nombre todavía a esa zona. Por último, después de lo que les había contado de 1915, 30, 50, 60, 70 y 80 para intentar recuperar el centro histórico, podemos hablar que muchas de estas políticas, prácticamente todas, y pues es complicado decirlo, pero prácticamente todas las políticas desde que se empieza el rescate del centro histórico hasta el día de hoy, lo que planteaban era generar nuevas plazas comerciales, plazas que no siempre han tenido su uso con el discurrir de los años, y el resto del comercio ambulante, que es una realidad en el centro histórico, que se vea desplazada a otras zonas. Así de sencillo. Eso es lo que dicen todos los proyectos de recuperación del centro desde 1985 hasta la fecha, que se vaya para otra zona. Y pues esa otra zona terminó siendo la Plaza Torres Quintero y terminó siendo la Plaza del Estudiante, que fueron devoradas y están siendo devoradas en el espacio público por ese abandono, por aquella serie de políticas que se sumaron una tras otra y que todas solamente dijeron distribuyámoslos a otra zona, que se vayan a otro espacio. Y ese otro espacio terminó siendo tanto el perímetro A como el perímetro B en la zona norte y oriente de la Ciudad de México, que ahora mismo puede ser el momento para replantearnos cómo recuperarla junto con los y las vecinas que todavía resisten en el famoso barrio de las compuertas de San Sebastián Atzacoalco. Pues hasta aquí esta serie de disquisiciones, espero no haberme tomado mucho tiempo. Y bueno, a partir de lo que hemos podido platicar, de lo que hemos podido caminar, de lo que hemos podido reconocer respecto al estado actual, a los otros estados, a los anteriores del centro histórico y a la proyección a futuro que queremos para este centro, pues es una de las muchas opciones para ponerle el ojo, para echarse una vueltecita, para tomarle una foto, para ubicarlo en el mapa, para ir viendo qué había, para ir viendo qué hay, para ir viendo qué puede haber en el espacio público. Y esa curiosidad, qué es lo que hay, lo que hubo y lo que queremos que exista en ese espacio, ese es precisamente lo que se busca con la frase participación ciudadana. Que la ciudadanía se interese por estos espacios de la ciudad, que ahora tienen otros usos y que decida que quiere involucrarse en darle una serie diferente de usos para una vida mejor, para una vida en confort, para una vida en comunidad, y no necesariamente los que tiene el día de hoy. O sí, planteémoslo como opción, como posibilidad. Y ahora es cuando primero me encantaría preguntarles si alguno tiene un interesante recuerdo, una evocación de este espacio. Para empezar, quisiera preguntarles si alguna o alguno de ustedes estuvo en las afueras esperando el ingreso para el Cine Florida. Y entonces les paso un segundito el micrófono a ustedes. Platíquenos. Nos encantaría saber. Yo estoy seguro de que sí tienen más de una anécdota en ese parque. Las manitas levantadas, no las veo. Bueno, en el chat no sé si alguno quisiera también platicarlo, no tengan pena.
Se trata solamente de ir con, también la otra es que puede que no lo hayan conocido y entonces la invitación es a conocerlo. Solo piensen que llega a ser una zona altamente poblada de día y entonces hay que tener ciertos cuidados, pero sí se puede conocer la zona. Okay. Julieta Curiel, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto estar ahorita. A ver, permíteme un momentito. Adelante. Sí, fíjate que hace en 2008 tuve la posibilidad de empezar a conocer el rumbo. Sinceramente, yo tenía mucho miedo de acercarme, mucho. Sí, claro. Y cuando llegué, pues, empecé a dar la vuelta, hasta que abrieron la iglesia no estaba abierta. Y fue una sorpresa muy grande al verla, ya que la abrieron. Todavía en el 2008 todavía no estaban toda esta tira de ambulantes sobre la acera de frente a la iglesia. Y fue conmovedor haberla visto, porque estaba oscura. Y pues en lo que sacaba el celular y eso, pues no, me ganaron, prendieron la luz. Estaba muy nublado, estaba así como unos días muy semejantes a los de hoy, así oscuritos, así con frío, nublado. Ya después prendió el cura la luz interna, la luz interior, y empecé a descubrir muchas maravillas. Obviamente que me quise asomar hacia la parte donde esté el patio con una arcada, y pues no me dejaron pasar. Yo quería asomarme, yo quería pasarme, no, pues no puede pasar. Finalmente lo dejé, pero quedé muy impresionada por el interior de la iglesia. Eso que mencionaste de tener el techo de una horizontalidad y con las vigas, pues esto me hacía recordar que muy pocas iglesias en la Ciudad de México lo conservan. Y bueno, para mi segunda, otra vez me armé otra vez de mucho valor y fui. Pero ya fui un poquito más tarde, la primera vez que fui un poco antes de las nueve de la mañana, pero después fui como a mediodía. Sí, tempranito. Hablé con el sacerdote, lamentablemente ahorita no me acuerdo el nombre del cura, y empezamos a platicar. Yo le dije que yo tenía unas compañeras que querían conocerlo, que yo les había comentado de la iglesia, y les voy a decir así, en lo muy rápido, me dice que sí, me cita un día, ingresamos, había preparado una olla con café y una de las vecinas había hecho tamales, que les gustaba mucho que nosotros hayamos asistido en esa fecha. Nos empezó a narrar algunas cosas, a geografías importantísimas desde el periodo virreinal y lo que había pasado. Era un cura de mediana edad, más o menos unos 35, 40 años, y ya después yo se lo comenté a mi madre y ya lo dejé. Entonces mi madre vio en el calendario cuando era San Sebastián, porque en su pueblo había una capilla que era dedicada a San Sebastián. Mi madre era poblana, era porque ya no está. Entonces mi madre regresa a una fiesta de San Sebastián. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de que nos quedamos de ver ahí afuera? Nos íbamos a reunir ahí y estaba toda la iglesia llena de piñas. Y el padre había hecho la labor con los comerciantes de la Merced y habían depositado dos camiones de piñas, y cada piña era para uno de los niños que había hecho la primera comunión. Para mí, el asociar el aroma de la piña, ese techo horizontal y San Sebastián, pues van muy unidos. Pues nada más quería compartirles esta experiencia de 2008. Pues ojalá que la puedan conocer. Necesita que se visita, se necesita que todos estos espacios no se dejen olvidados ni abandonados, o por lo menos por curiosidad asistir a otros espacios que en ocasiones, por falta de tiempo y por todo lo demás que sabemos, no los conocemos, pero bueno, esto es lo que nos ofrece el grandioso Por Siempre Centro Histórico. Gracias.
Gracias a ti, Julieta. Muchas gracias. Francisco, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, yo mi experiencia y mi recuerdo entre brumas es de cuando era yo muy pequeño, que pues mi papá era obrero, entonces el dinero no abundaba. Pero los domingos, cuando tenía el dinero que acababa de cobrar, era ir al Florida, al Alarcón, a las clásicas 3 funciones por un boleto. Y me acuerdo las palabras que le decía a mi mamá: Chapis, prepárate la comida porque el domingo nos vamos al cine. Y pues era una imagen muy pintoresca. Mi mamá en su bolsa se llevaba tortas, hacía agua, llevaba fruta y nos sentábamos en la parte de arriba en la primera fila para no tener y no incomodar a la gente cuando sacábamos la comida. Y probablemente, y lo más seguro, entre función y función, entre película y película, pues era cuando aprovechábamos para comer, ¿no? Que las tortas de milanesa, claro, Entonces, eso es mi recuerdo de los grandes cines, de las grandes producciones cinematográficas, porque pues eran las películas de cientos de extras, de romanos, de piratas, en fin. Y eso es lo que yo recuerdo de esos grandes cines, que era nuestro esparcimiento y nuestra diversión de los domingos. Ya cuando acababa la función en la tarde, como a las 6 me parece, pues ya nos íbamos con lo que quedaba de la comida para la casa. Yo es lo que les quería compartir de esas grandes cines. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una nota más que no la he comentado hasta ahora porque carezco de una foto decente para podérselas mostrar, pero una de las casas que circunda la torre de reloj, que además limita la plaza hacia, si mal no recuerdo, hacia Aztecas o hacia Florida, fue la cuna del Consejo Mundial de Boxeo. Al día de hoy todavía quedan algunas placas porque ya el Consejo se mudó de sede, pero en esa casona, en una casona de esa plaza, una casona que además el día de hoy es patrimonio edificado monumental por el INAH, fue donde nació el Consejo Mundial de Box y de Lucha Libre, hace muchos, muchos, muchos años. Entonces ya se podrán imaginar qué tipo de epicentro es este espacio público, qué historia tiene, pues, puesto que además siempre se ha supuesto, yo no tengo noticia de que se hayan hecho grandes excavaciones arqueológicas en la zona, pero siempre se ha mencionado en todas las crónicas desde las franciscanas del siglo XVI que la parroquia de San Sebastián está sobre el templo el templo prehispánico el barrio de Atzacualco, que si mal no recuerdo estaba dedicado al dios descarnado, que era Xipetotec. Esa es una de las teorías, pero en fin, las capas pues, de tierra que hay en ese espacio nos tendrían que contar muchas historias, pero también pensemos en todas las historias de vida y todas las historias que al día de hoy se llevan en esta plaza, que es un punto muy vivo, pero que al caer la tarde, al cerrarse las cortinas, pues tiene una dinámica bien diferente y que el uso y el sobreuso que tiene al día de hoy, pues la está deteriorando todavía más rápidamente, ¿no? Entonces, la idea sería darle otros usos que nos ayuden a su conservación. Ok. A ver, aquí lo busco el chat, me dicen que hay un comentario. Aquí está, Yolanda. Crecí, fui a la escuela, celebré 15 años, boda mía y bautizo de mis hijos en esta iglesia, y ahí se quedó una importante parte de mi vida. Me tocó colaborar y disfrutar las kermeses parroquiales y con algunos de los sacerdotes encargados de la parroquia. Todavía me invade la tristeza por ver en qué estado se encuentra ahora. Muchísimas gracias, Yolanda, por el texto. Y es precisamente a partir de esta serie de vocaciones de memoria que queremos irlos invitando a pensar en otros usos del espacio, ¿no? Ustedes que lo conocieron mejor que nadie, más lúcido que nunca. Acompaño también a recordar cómo era para intentar buscar una salida y lograr llegar a algo cercano. Julieta, de nuevo, adelante.
¿Se le ha sido o se quedó la manita arriba? No, lo que pasa es que yo quería hacer un comentario. Muy agradecida por los espacios que no se frecuentan dentro de perímetros bastante bien marcados, sino tener la posibilidad de que se puedan promover otro tipo de actividades por el hecho de lo que hemos mencionado, pues que sean colectivas, y creo que con esto se podría revitalizar el espacio. Atzacoalco, aparte de todo lo que tú has mencionado, tiene lo más valioso, que hay gente que está resistiendo. Tal vez no la conozcamos personalmente, pero hay gente que tiene toda la intención de que esto se pueda recuperar. Pues es un trabajo muy, muy, muy de hormiga, pero sí identificar a la gente que está tratando de darle no solamente vigencia, sino que pues son los herederos históricos del lugar, pero que sí se necesita que en este momento seamos colectivos y ver si es posible ir creando corredores, pues ya sea de pláticas, de actividades, de encuentros, de que se haga algo por parte del fideicomiso. Para mí sería la propuesta así como Santa Catarina o la Santa Veracruz cuando fue en su momento, que se pueda hacer alguna actividad quincenal, mensual, o bimestral, y que probablemente con esto y hacer una convocatoria con las instituciones hegemónicas, por ejemplo, con la iglesia, de hacer la invitación a las personas a ese nivel en la misa, porque se sigue celebrando la misa dominical. Claro, da mucha pena porque creo que nada más están yendo 3, 4, 6 gentes, pero pues es gente que es que identifica la relación del amor al espacio, pero también de la recuperación. Pues esa es mi propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Eso, se trata de irle poquito a poco echando un poco de neurona al asunto. Y de caminarla, de veras, hay ciertas horas en las que se vuelve complicado el tráfico humano y vial en la zona, pero aprovechemos, por ejemplo, como ya lo comentan en el chat también, que ya ha habido un reordenamiento sobre el muy vecino Eje 1 Norte, entonces eso ayuda un poco a conocer mejor la zona. Y nos comenta también Estela Solís que el Cine Florida era la competencia del cine máximo que estaba en la esquina de Ecuador entre Eje 1 Norte y Brasil. Muy interesante la nota para hablar también de los puntos de encuentro de los habitantes del barrio en el siglo XX. Efectivamente, los domingos hay menos gente. Ya conocen ustedes las muchas dinámicas del centro histórico. Solo teniendo atención a ellas y yendo en un horario casi siempre de mañana y mediodía, podrán encontrar abierta la iglesia y podrán conocer este patrimonio que no es necesariamente del que más se habla, don Luis. Yo lo que recuerdo, los carmelitas descalzos de ahí del Carmen, si no hubieran estado descalzos, pues llegaron hasta Tenancingo en el Santo Desierto, pasando antes de aquí del Carmen a San Ángel, y de San Ángel a Coajimalpa, el Desierto de los Leones, que recordarán, y la réplica, entre comillas, el del Santo Desierto en Tenancingo. Es lo que conozco de ese recorrido. Y de los cines, pues sí, efectivamente, yo vivía hasta el 56, del 43 que nací, en la contraesquina del Cine Máximo. Al lado vivía María Victoria, muy conocida, y esos recorridos, pues, llevaban también a otros lugares como el Cine Victoria y Bahía, rumbo a la Florida, que había una vecindad que pasaba de lado a lado de República de Brasil hasta Carranza, que es la continuación de Argentina. Entonces era muy entretenido pasar para mí de frente a la Casa de Moneda, que fue y es el Museo Numismático. Me iba yo de ahí precisamente al lado del Carmen hasta Brasil 104 y decía a mi mamá que no me fuera por ahí, que me fuera por Brasil. Mamá, es que ahí no pasa nada en Brasil. Exactamente, por eso quiero que te vayas por Brasil. Entonces era de cuidado. Esos son mis comentarios por esa zona.
Muchísimas gracias. Sonia también nos hace recordar el cine Acapulco que estuvo en la zona. Entonces ya podrán imaginarse que era un centro fabril, obrero, de poblaciones siempre pobres o depauperadas, pero con grandes espacios para privados y lo que se fuera, pero grandes espacios para el esparcimiento y la recreación. Y además buenas plazas, que el día de hoy ya no están ni unos ni otras. Entonces, pues eso condiciona la forma de habitar el espacio y eso también condiciona la forma de conservar y recuperar los patrimonios que tenemos alrededor de estas plazas, porque lo mismo hay inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología que por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, esto platicado sin meternos todavía en la gran historia de los boxeadores de la zona, en la gran historia de los criminales de la zona, pero bueno, para eso habrá otro más tiempo y otros espacios. No se les olvide que muy cercanos estamos también a la fabulosa narración de intervención histórica con la charla sobre el caníbal de la Guerrero. Y ya después iremos viendo otras famosas historias de este y otros barrios para ir, sí, primero evocando, pero también en otro punto, analizando la realidad, mapeándola, ubicándonos en ella, yéndola a conocer, caminándola y por último buscando su mejora y la de nuestros vecinos que nos acompañan. Si no hay más por el momento, entonces les recordamos que ya arrancó nuestra función de cine, que pueden acercarse todavía aquí a Plaza Santa Catarina, que tenemos muchas más actividades para todas y todos ustedes. Acérquense a nuestras redes sociales, ahí están nuestras carteleras, y que los esperamos el próximo martes a esta hora, bueno, a las 6 de la tarde, para concluir nuestro módulo de habitabilidad con la doctora Alejandra Pérez. Alejandría, ¿tienes alguna pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Maestro Alejandro, tengo una pregunta específicamente para usted. No sé si me podría apoyar y aprovechando el espacio. Dígame. Ahorita por el momento me encuentro haciendo un estudio sobre leyendas y mitos del centro histórico, pero uh-huh. No sé, hasta ahorita no he encontrado bibliografía sustentable de estos temas. No sé si usted me podría recomendar algún libro, por favor. Con todo gusto, si nos pudieras obsequiar un correíto a la cuenta de la escuela, con todo gusto te respondo con alguna bibliografía que espero te pueda servir. Ok, claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Pues, queridas vecinas, queridos vecinos, espero haya sido de su agrado esta pequeña charla y este recorrido a Vuela Pájaro sobre uno de los 4 barrios de Tenochtitlan, que sigue vivo y que podemos mejorar. Pues, esa era la intención. A nombre de la Escuela de Participación Ciudadana, a nombre de un servidor, Alejandro Hernández, y a nombre de mi compañero Rafael Estrada, y del equipo de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística del Fideicomiso Centro Histórico, desde Brasil 74 en la Casa Tagle, les agradecemos muchísimo su ánimo, sus ganas y el favor de su atención. Nos estamos viendo el próximo martes en esta misma vía. Que tengan muy buena noche. Síganse cuidando. Gracias. Hasta luego. Esté bien. Nahui. Felicitaciones, maestro Alejandro. Excelente ponencia. Buenas tardes a todas y a todos. Nahui. Nahui. Thank you.